Bienvenidos a Pueblo y Arte. Es grato darles la bienvenida desde la ciudad de Oruro. Estamos en la plaza 10 de febrero en pleno centro de la ciudad para poderte pues deleitar con las mejores notas en cuanto a cultura se refiere. Vamos a comenzar con la exposición de arte social que se ha realizado en la Casa Simón y Patiño. También tenemos las palabras del arquitecto Maclovio Marconi. Veamos. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te veo sin alegría, mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía. Pueblo mío, te quiero cada día. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nuestro homenaje conmemorando el 1 de mayo, que es Día del Trabajador a nivel internacional. Y lógicamente los artistas plásticos y los músicos también somos trabajadores. Muchos artistas viven de su arte. Tienen que seguramente pasar muchas vicisitudes para poder lograr sustentarse económicamente a través del arte. El artista Hans Hoffmann, que es de la ciudad de Cochabamba, por cuestiones de salud no se hizo presente, pero envió sus obras. Un artista con muchísima trayectoria a nivel nacional, y que en esta ocasión, pues a través de su arte, también él quiere rendirle homenaje a los trabajadores de Bolivia. Asimismo, en esta ocasión también expone en este grupo de artistas de arte social conmemorando el 1 de mayo, el artista Jaime Calizaya, a quien lo conocemos desde muy joven, cuando he tenido la oportunidad de estar en la Federación Universitaria Local. El muy jovencito ya participaba de los concursos, y en esa ocasión prácticamente le fue muy bien con una temática justamente de arte social, porque siempre nos estuvimos inclinándonos desde aquellos tiempos remotos a organizar ese tipo de actividades. Otro amigo que no se pudo hacer presente y es de la ciudad de La Paz, orureño lógicamente de nacimiento, es Cristian Aramíbar. Él también esta noche se suma con dos de sus obras, y bueno, queremos reconocer también su trabajo de buena calidad. Por otro lado, también está el artista orureño Robert Padilla Durán, que es docente en el Instituto de Formación Artística. Seguramente en los próximos minutos se hará presente, pero en este ámbito de la temática social, junto con mi persona, hemos estado perseverando, ¿no?, a costa de muchas otras dificultades. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. El curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Estrecha la
sangre. Creo que el primero de mayo es una fecha muy representativa, histórica, social. Quienes lo hemos vivido en carne propia, quienes hemos estado en los centros mineros, de niños no teníamos un pan para comer. Desde que tengo uso de razón, hemos empezado a trabajar en los relaves, en los bugles, rescatando mineral de baja ley. Entonces, ya adolescentes, trabajamos en los centros mineros como ayudantes caseros, o chameando se llama, recogiendo los minerales de los desmontes. Entonces, para mí es muy significativo porque es parte de mi vida, no simplemente es como una biología, sino una vivencia. Sí, este cuadro titula 1952, cuando se da la nacionalización de las minas. Es cuando mi padre trabajaba en el Consejo Central Sur de allá en Siete Suyos, donde están concentrados varios centros mineros. Santa Ana, Ánimas, Tatasi, Siete Suyos. Y entonces mi padre era dirigente y él ha trabajado en las minas. Antes y después de la nacionalización, el trabajador de base siempre ha estado crucificado, ¿no? Porque sus condiciones sociales han sido mínimas. Eso es lo que representa esta obra de 1952. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá de pie luchar que el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces con banderas se alzarán dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora que el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo hundido jamás será vencido el pueblo hundido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará desde el salar ardiente. Yo creo que esta es una manera también de demostrar solidaridad con el movimiento popular orureño boliviano y sumarnos a conmemorar este día tan importante como es el Día del Trabajo, porque es fundamental el trabajo para poder subsistir. La persona que no trabaja prácticamente pues tiende a desaparecer y creemos que el trabajo es la base fundamental del desarrollo de la sociedad y por ello, si estamos festejando un día de estas características, también tenemos que pues pensar que hay muchos sectores, hay mucha gente que aún no consigue un espacio de trabajo. Creo que ese es un problema que tenemos que resolver y con nuestras obras nos solidarizamos a estas aspiraciones. Bueno, primero la temática. Hemos abrazado la ideología de los sectores populares y Marx es como esa filosofía en el cual se basan los trabajadores del mundo, especialmente los explotados, el movimiento popular que está representado no solamente por quienes generan, digamos, economía en el país, sino también los artistas, los músicos. Nos hemos sumado en muchas ocasiones
de la historia del movimiento popular boliviano, y en esta ocasión también con nuestras obras lo hacemos. Y Karl Marx, lógicamente, es el ideólogo, ¿no?, de quienes pensamos en ese sentido. Y creo que es uno, es el principal prácticamente de este principio del movimiento popular boliviano. Bueno, la exposición estará abierta hasta el próximo 15 de mayo. Queremos invitar a la población orleña que pueda pasar por el Salón de Exposiciones Temporales para apreciar estas obras. Continuamos con más. Gracias por estar junto con nosotros. Les comento que acá en la ciudad de Oruro ya se siente el frío, ya se siente ese viento. Así que ya nos toca prepararnos para el invierno. Vamos a continuar. Se ha llevado a cabo la presentación del libro Estación Uncía. Con estas palabras y saludando también a los doctores Mauricio Cazorla, a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación presentes, queremos pues que esta mañana tengamos la oportunidad de conocer esta nueva obra que presenta Freddy, denominado Estación Uncía, y tiene algo más de texto en el libro, pero a simple vista resalta más Estación Uncía, pero sin embargo tiene un texto más que completa el contenido del título de la obra, que el autor seguramente en su momento también lo sabrá conocer. Con estas palabras, entonces, esperemos, igual que Omar decía, que el público pueda llegar, porque en estas ocasiones siempre hemos tenido la presencia de bastante público que gusta de la literatura, que gusta de la historia, y ese es nuestro deseo, pues seguramente que en los próximos minutos vamos a estar en mejores condiciones. Muchas gracias, bienvenido, Freddy. Bueno, primero, don Freddy es un investigador ya de muchos años atrás, especialista en actividades y lo que es la historia uncieña, con mucha trascendencia. Hemos conocido, por ejemplo, algunos los libros que tienen que ver con el tema de hablar, que en algún momento lo hemos discutido con Freddy, por algunos conceptos antagónicos. Tiene también un libro que yo lo estoy buscando, que es el tema de la masacre de Uncía. Y recientemente me llegó justamente a mis manos este libro que se denomina La Estación Uncía. Un libro que nos ayuda a pasar historias que se desarrollan en el contexto de la Estación Uncía del antiguo ferrocarril que fue inaugurado el 19 de mayo de 1921. Ya hubiera cumplido 100 años, pero como ustedes conocen, el tramo del ferrocarril Uncía a Chacamarca dejó de operar, ¿no?, producto obviamente de los problemas sociales que hemos tenido hace algunos años, y queda en realidad algunos espacios físicos que nos ayudan a evocar ese proceso importante, el cual en la primera nota que nos comparte Freddy, está precisamente el acto de inauguración de la Estación Uncía. Estos 24 relatos en realidad son relatados de manera cronológica desde el momento que se ha inaugurado la Estación Uncía. Esta última obra, Estación Uncía, biografía sobre las fieles del destino, realmente es un compendio de experiencias de relatos históricas, cada uno de sus 22 capítulos, realmente un mosaico de historias que relata sobre lo que significó el pasado glorioso de Uncía. Puesto que los cambios sociales, los cambios estructurales urbanos hacen que quede en el olvido lo que pasó en el devenir, ¿no? Los medios de comunicación masivos, mucho más sofisticados, precisamente aíslan a nuestras poblaciones de lo que es su lugar de origen, de sus hechos históricos más importantes, de su pequeña patria, en este caso los pueblos, las ciudades. Y tenemos un rol, creo que todos, no solo los que escribimos, sino de anotar lo más importante que pueda servir a nuestros jóvenes estudiantes de todos los niveles, escuela, colegio, universidades,
padres de familia, hermanos mayores, en general, para transmitir precisamente lo que fueron los pasajes históricos del lugar donde venimos. Porque de otro modo, ¿qué es lo que podemos dejar a nuestros descendientes a nivel social? Entonces, ese fue el impulso para estructurar este trabajo. Lógicamente, estuvo escrito ya hace muchísimo tiempo. No es exagerado decirles que ya lo escribí hace 30 años, cuando comenzaba la gran relocalización, cuando veía cómo todo el patrimonio dejado por don Simón y Patiño estaba siendo destruido por la Comibol, ¿no? Sin embargo, los discursos políticos aún siguen echándole el guante culpable a Patiño. Y quienes echan el guante culpable son los que han destruido, han permitido destruir, han ayudado a destruir el patrimonio de nuestras regiones, ¿no? De las poblaciones mineras en este caso. Es por eso que tenemos 24 historias verídicas, no son cuentos, ¿no? Por ahí el subtítulo, biografías sobre rieles del destino. Y personalmente fui quienes destruyeron la estación, quienes destruyeron los patrimonios de no solo de Uncía, sino también de Catavi, siglo XX. Yo nací en Uncía en 1957, a la fecha tengo 65 años. He sido testigo ocular de todo lo que he escrito. Les tenemos las gratas noticias de que la Galería Valerio Calles ha sido renovada y para conmemorar esto se ha realizado una exposición organizada por el directorio saliente de la ABAP. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sorprenderé. No quiero andar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no entiende por qué te vas. Bueno, en primer lugar, muy agradecido con la entrevista a Pueblo y Arte. Bueno, pues mi nombre es Jorge Paredes López. Y en esta ocasión estoy exponiendo unas obras que, bueno, ya las he mostrado en otros espacios. Y, bueno, pues una serie de 3 acuarelas, que son unos apuntes que hice de algunas viviendas que me encantaron mucho, ¿no? En este caso hay viviendas de la calle de Oruro. Tengo viviendas también de lo que es Tarija y una de Cochabamba, ¿no? Que son apuntes rápidos, como le digo, tal vez que se hacen en una hora, 2 horas de tiempo, porque la acuarela te permite realizar ese trabajo rápido. Entonces es en la exposición que estoy mostrando con mis compañeros de la directiva saliente. Y bueno, pues va a estar aquí esperando que sea del agrado del público en primer lugar. Y bueno, pues comentarles que también como directiva que estamos terminando nuestra gestión, hemos realizado una pequeña remodelación de lo que es el espacio cultural de la Galería de Arte Valerio Calles, para que pueda ser un poco más amigable para el público, para que se vea el espacio un poco más grande incluso y puedan entrar muchas más obras con una calidad visual como se merece una obra de arte. A veces había lugares, digamos, que eran un poco incómodos para la visual de las personas y no se podía apreciar la obra en toda su magnitud. Entonces, simplemente agradecer a toda la población, al programa Pueblo y Arte que nos ha seguido también por estos 2 años de gestión que tuvimos. Y nada, me quedo bien agradecido con mis compañeros de la directiva, con toda la población que nos ha ido visitando mediante físicamente a la galería y también pues por los medios de comunicación.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por la cobertura. Mi nombre es Cristel Jiménez, mi firma artística es Cris Jimeno y bueno, soy parte de esta exposición colectiva y también parte de la directiva saliente de la Vaporuro, ya que este viernes tenemos elecciones y tendremos una nueva directiva que se encamine en los proyectos de la VAP. Bueno, yo estoy exponiendo estas obras que son en la técnica de cianotipia, que vienen a ser un proceso combinado de arte digital con procesos manuales de fotografía, ya que, bueno, es como una fotografía solar. Es una técnica antigua, con esto pasaban los planos antiguamente cuando no se podía plotear. Y bueno, se juntan dos químicos para tener una emulsión fotosensible. Con eso yo agarro negativos que los realizo en la computadora y luego los pongo sobre la obra y los saco al sol. Y bueno, es como una fotografía solar, ya que se da la impresión con la luz del sol y luego tengo que lavar para limpiar los químicos y queda este color azul prusia, que es precisamente el azul que es de la técnica de cianotipia. Ahora hablando del tema de la directiva, pues hemos estado desde el 2021, mi cartera ha sido la de secretaria de actas y bueno, también he estado encargada del tema de diseño gráfico, con temas para las invitaciones de cada exposición, tal vez arreglar algo, el logotipo del Salón Valerio Calles, para darle una identidad más fuerte a la galería. Y bueno, con ese trabajo constante de las invitaciones digitales, catálogos, todo lo que se requiere en cuanto a diseño gráfico. Y bueno, ha sido una gestión interesante. Me tuve que ausentar unos meses de Bolivia para temas de arte en Italia, pero cuando retorné, igual retorné a mis actividades de A Vaporuro. Y bueno, ahora ya llegó a su fin y la verdad es que yo me voy muy contenta viendo el último resultado de la exposición, de la nueva imagen de la galería, que creo que es un aporte para todos los artistas de nuestra asociación y también para Oruro, y en sí para el arte orureño. Gracias. Y quiero agradecer nuevamente a Luis por haberme dado la invitación hasta el día de hoy. Tengo el alma hecha pedazos, heridas en el corazón. Un ser que me engañó, me usó, mintió. Un saludo a Pueblo y Arte. Nos encontramos acá en la Galería de Arte Valerio Calles, en la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos. Yo soy Luis Mora, presidente actual, ¿no?, de la ABAP filial Oruro por unos días más. Y nos encontramos con el motivo de la reinauguración, el cambio de imagen de nuestra Galería de Arte Valerio Calles, acompañado de lo que es una exposición simbólica de los diferentes componentes de la directiva, ¿no?, para nombrarlos porque su aporte ha sido más que importante. Como secretario general el compañero Jorge Paredes, como secretario de Hacienda la compañera Marisa Espinosa, secretario de Actas la compañera Cristel Jiménez, vocal el compañero Raúl Javier Quispe y segundo vocal el compañero Sandro Bazán. Y bueno, mi persona, ¿no?, como presidente de la institución, Luis Mora. Entonces nosotros componemos esta exposición y nos encontramos a tenor justamente de dejar lo último de nuestro aporte y de nuestro esfuerzo para nuestra institución y para el arte orureño, así como para la cultura de nuestro departamento, que es la remodelación y el cambio de imagen de nuestra galería, particularmente en el sector del frontis que da hacia lo que es la secretaría y la atención a nuestro público, para que el público se sienta más acogido por el arte y se sienta más en un espacio acorde a lo que se merece el arte orureño.
Sí, en cuanto a las obras, bueno, es una exposición colectiva que justamente a tenor de eso reúne unas características muy diversas en cuanto al tamaño, el formato y la técnica, ¿no? Podemos encontrar obras desde el dibujo tradicional a carboncillo, la acuarela, las técnicas mixtas, también técnicas nuevas como lo que es el marcador, la cianotipia, ¿no? Técnicas que tampoco no son muy convencionales. Y bueno, la temática como siempre variada, pero siempre muy enraizada a lo que es nuestro contexto, nuestro entorno y lo que es lo que nos vuelve orureños a Pueblo y Arte. Y los agradecimientos porque siempre nos ha acompañado en todas las actividades culturales en cuanto a la difusión. Bueno, conmigo tal vez va a ser quizá la última vez que, como presidente, que vamos a estar hablando en el programa, pero seguramente Pueblo y Arte nos va a seguir acompañando por muchos años más con la siguiente directiva y futuras directivas, ¿no? En cuanto a todas las exposiciones que va a seguir albergando esta galería de arte tan querida por nosotros y que se ha ganado su espacio en esta esquina del arte orureño como bien consta. Atención fanáticos de Marco Puña, él ha estado en la ciudad de Oruro y ha realizado un concierto. Este maestro de la guitarra nos ha estado deleitando con muchas canciones acá en la ciudad de Oruro. Gracias, bienvenidos, muy feliz de estar acá con todos ustedes, les agradezco su presencia, agradezco inmensamente al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a su Dirección de Cultura, a la Fundación Aramayo Saavedra,
maravillosa entidad de la cultura hondureña que me apoya tanto siempre que vengo por aquí. La primera pieza del programa es una habanera, música española, pero madurada Cuba, España, en épocas cuando Cuba era una colonia de España, primera mitad del siglo XIX, de Iradier. La adaptación para la guitarra es del maestro Francisco Tárrega, y de él mismo voy a tocar la segunda obra, que es en realidad una de sus piezas más famosas, es el Capricho Árabe. Invitamos a que nos puedan seguir a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube como Pueblo y Arte. No te olvides darnos un like, que es muy importante para todos nosotros. De esta manera les comentamos que se ha realizado la exposición de arte del artista autodidacta Rodrigo Ortiz. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Ortiz, tengo 28 años de edad. Soy artista plástico y el día de hoy estoy inaugurando mi primera exhibición, Fantasmas de la Floresta. Sí, mire, la verdad es que soy un artista amateur, esta es mi primera exhibición. Dibujo de manera profesional, digamos, o de manera seria, hace unos 4 años recién. Entonces, esta es mi primera exhibición, es mi primer trabajo. No tengo instrucción académica, soy autodidacta. Sí, mire, todos los dibujos están hechos con lápices de color. Los lápices de color son un material bastante subestimado. Se considera que es un material escolar, pero en realidad tiene mucho para dar. Estos son colores profesionales, Prismacolor Premier, policromos. Están sobre papel de Bristol de 270 gramos. Todas las obras hacen alusión a un bosque ficticio donde los personajes son espíritus. Son almas de seres que en otra hora fueron de carne y hueso.
Sí, bueno, trato de representar mucho, como podrán ver, la naturaleza y la flora. Al crecer en Oruro no he tenido la oportunidad de poder estar mucho en contacto con la naturaleza por ser un departamento que carece de vegetación y ser tan frío y árido. Entonces yo creo que representa el anhelo de poder estar más en contacto con la naturaleza. Bueno, para empezar quisiera afiliarme a la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos. Un requisito primordial es tener una primera exhibición. Y luego mi interés sí es tener más exhibiciones, que sea la primera de varias. Desde la ciudad de Cochabamba, el profesor Grover Vélez nos tiene una gran sorpresa, ya que gracias a él vamos a poder conocer a la señora Francisca. Ella es artesana en tejidos. Vamos a poder conocer todo lo que ella realiza. Nos encontramos en Sorata, parte de Sipe Sipe, a 2 horas de Cochabamba, donde el licenciado Grover se encontró con doña Francisca, la cual se dedica al tejido de frazadas y ponchos con gran calidad. Es muy común ver por este sector verdoso y clima agradable espacios internos. Este trabajo se efectúa entre 2 personas. ¿Cuál es tu nombre? Doña Beatriz. ¿De vos? Beatriz. Beatriz. ¿Cuántos años tienes, Beatriz? 10. Beatriz. 10. 10 años. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás hilando? ¿Pusca? Está puscando. Está puscando. Eso es... sacar de la oveja, primero se trasquila de la oveja, el cual se convierte en hilo de lana, ¿no? Sí. Y luego se tiñen los colores para lograr tener estos resultados que son los colores. Bien. Muy bien. Doña Francisca, ¿qué se llama este instrumento que tú estás utilizando ahora? ¿Qué se llama? Michuño. ¿Michuño? Michuña. Michuña. ¿Sirve para tesar? ¿Sirve para tesar la cama? ¿No? ¿En cuánto tiempo acabas esta cama, doña Francisca? 3 días. 3 días, trabajando todo el día, ¿no? Y son soportes que... ¿Qué se llaman? Iyagua. 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 Estos, los tres que tiene acá. Tilas. ¿Qué? Tila. Tila. Ah, muy bien. ¿Cómo consigues los colores de la cama? Bulbo, ¿dónde mucha? Bulbo. ¿Bulbo? Eso es. ¿Y esto qué? ¿Para qué sirve? ¿Para tesar la cama? Esto se va introduciendo a acá, ¿no? ¿Sí? Y de ahí
ustedes van logrando esta cama que se va, que va a servir seguramente para la venta o para la familia, ¿no? Mm. Uno de los dos. Mm. Pero en esto de lo que significa el pintado de los colores, ¿con qué pintan? ¿Con qué tiñen? Manga tiñencia. Manga volvoa. ¿Volvoa? ¿Qué es volvoa? Milima, oveja milima manga. ¿Polvos son? ¿Polvo de la oveja o de dónde sacas, por ejemplo, el rojo? Vantincha. Vantincha, volvuta. Colorista, chantinincha. ¿Compras? Ah, ya, no haces de la lana, no tiñes tú. No. En otras partes tiñen, ¿no? Lo tiñen en diferentes sectores. Tienes harta lana acá, ¿no? ¿Para cuántas camas tienes tú? Para empezar, la señora Francisca tarda aproximadamente una semana o menos en realizar su tejido. Aquí la vemos trabajando arduamente. A pesar de todo, comparten su trabajo con los quehaceres del hogar y la chacra. Tipo, eso es tarabuqueño, muy bien, date la vuelta, a ver. Excelente. Es un poncho para una persona mayor, ¿no? Para una persona mayor. Pero extiende tus brazos, a ver, extiende tus brazos hacia allí, acostado así, qué bien. Muchas gracias. De verdad, un trabajo muy excelente. Gracias, doña Francisca, por todo lo que nos has enseñado. Agradecemos a doña Francisca y al licenciado Grover por mostrarnos este bello oficio. Di no a la violencia, así se denomina el segundo concurso de poesía de la unidad educativa Guido Villa Gómez, donde se pretende fomentar a la poesía, a la escritura y claro, a la oratoria. De esta manera es que nosotros vamos a ver el resumen de este concurso. Continuamos con más de Pueblo y Arte. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos, como ustedes pueden observar, a la profesora Gladys Vargas Escobar. Ella es directora de la unidad educativa Guido Villa Gómez de nivel inicial y primario. ¿Cómo está, profe? Bienvenida. Muy buenas tardes, bien, y un saludo especial a todo el equipo de Pueblo y Arte. Y desde la distancia, licenciado Grover, reciba un saludo de la unidad educativa. Bien, profe, cuéntenos, ¿qué impresiones han tenido los niños cuando les ha hablado del concurso? Bien, cada año se va realizando esta actividad, especialmente con la llegada a la unidad educativa. Después en el tiempo de pandemia se ha visto la necesidad de poder hacer este alto para poder recordar todo el quehacer de nuestra amada maestra, la licenciada Nancy Arévalo, que cada uno también de los niños han ido recordando la ausencia, todo lo que ella hacía en el diario vivir dentro de su aula. Esta actividad se ha realizado en homenaje a la maestra. Bien, gracias. Eso es importante, la motivación para cada uno de los niños que nos están viendo. Es el momento de poder conocer a los ganadores, ¿no? Alzo, amigos, para quitar lo que siento, para sacar todo lo que me mata por dentro. Por ser niños pequeños, los obligan a vivir maltratados, golpeados
y abusados. Es hora de cambiarte de esta vida. Soy tu pequeña, soy tu niña. Ámame, enséñame a amar. Enséñame a aprender a hablar. Indícame con mucha paciencia. Te agradezco con mi existencia. He golpeado, pero sencilla. Pensaba que nadie lo descubriría. Tu cuerpo pura cicatrices. Él era solo un niño. Tanto dolor y sufrimiento. Su amor se fue destruido a causa del sufrimiento. Aguantando en silencio, niño. Con la violencia sagrada, muchas bases a la mujer. Hay hombres que igual son víctimas y eso no puede suceder. Agradecida por toda la vida, ¿cuándo será el día que la gente mire de frente sin sentir el miedo a la traición? ¿Cuándo podré a la calle salir sin temer a la oscuridad y encontrar a un amigo que me brinde la verdadera amistad? ¿Acaso no ven mi sufrir? ¿Acaso no ven mi dolor? Solo soy un niño que quiere ser feliz. Pídeme traten con amor. Mi nombre es Ala, 12 años de edad. Mis ojos hinchados, no puedo mirar. Quisiera ser mejor, quisiera fea no estar. Entonces tal vez mami me quiere abrazar. Chaycamaya mancha chicuna. No cacani y ozalinti con acucho. Chaycamaya mancha chicuna. Ancha caparisca mancha chivaycuña. Oh guagua. Ancha rimasca, oh guagua, muy al munacuiban. Chaycamaya mancha chicuna, nirka, oh guar mi guagua, manara guayu shaspa. Oh guar mi guagua, mana ima huchayu ayipi causacuita munarca. Basta ya de tanta malicia, basta de la injusticia. Los niños queremos vivir en paz y armonía. Gracias. Una niña llora cuando tenía que reír. Una niña muere cuando tenía que vivir. El malo no sabe lo valioso que es para los padres, los hijos. Tampoco sabe lo valioso que es la vida para los niños. Así que de una vez, toma una decisión y busca en la fuerza de tu corazón, que en lo profundo de tu conciencia quede siempre derrotar a toda clase de violencia. Gracias. Tenemos como siempre acá en Pueblo y Arte nuestro momento musical. Quiero presentarles a este grupo de pequeñas que realmente tienen un gran futuro en la música. Les estoy hablando de las Chascañawis. Vámonos con estas canciones. Te enseñaré tus mentiras, que curarán.
Mandamos un gran saludo al profesor Grover Vélez, a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarqui, que son parte del equipo de Pueblo y Arte. Hemos llegado a la parte final del programa, hemos tenido de todo, hemos tenido exposiciones de arte, libros también, presencia musical acá, así que te invitamos a que nos puedas seguir viendo a través de las pantallas de TV Culturas. Me despido desde el centro de la ciudad. ¡Hasta la próxima!